iglesia familiar preparada para ministrar integralmente, que proclama a Jesucristo como Salvador y depende del Espíritu Santo. Adoración, comunión, alabanza, ministración y predicación de la palabra de Dios. Se instruye la niñez y se discipula al creyente. Los pastores Reverendo Roque y Magdalena Barrios les dan la más cordial bienvenida. Iglesia de Dios Catedral de Fe, 1416 Braselton Highway, Lawrenceville, Georgia, 30043. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Deseo con todo mi corazón que el Señor esté bendiciéndoles grandemente. Que así con ese deseo que llegaron a este lugar, que se encaminaron y nos pudimos encaminar incluyéndome, podamos nosotros ahora levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón delante del Señor, cantar alabanzas, cantar canciones, por si alguno no sabe, cantar salmos a nuestro Dios por sus grandezas, por sus maravillas, por sus proezas, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que va a hacer por nosotros y lo que continúa haciendo por nosotros. Quiero invitarle a usted que ya está presente en este lugar con esas ansias de poder reventar los cielos con su alabanza y adoración a Dios. Amén, claro que sí. Que me acompañe a una lectura bíblica. Vamos a dar inicio a este servicio glorioso y también a aquellos que se unen con nosotros o a nosotros para adorar al Señor a través de las redes sociales, en cualquier plataforma que nos vea, sea pantalla pequeña o grande. Si la presencia de Dios está en su corazón, usted va a poder adorar ahí también donde está. En el Salmo 118, verso 23 en adelante, encontramos algo bien interesante y dice así: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Verso 27 dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Usted y yo no traemos animalitos, no traemos cabritos, no traemos carneros, no traemos becerros, no traemos nada para amarrar como sacrificio a los cuernos del altar. Lo que traemos es un corazón dispuesto. Lo que traemos es un cuerpo que el Señor nos ha permitido habitar para que ahora con este cuerpo le demos honra y gloria. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a levantar nuestro corazón y vamos a darle a Él honra y gloria. Muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas, o más bien todos nosotros hemos hecho muchas cosas, al menos que esté imposibilitado físicamente. Con nuestras manos hemos hecho tantas cosas hasta el día de hoy, incluyendo amarrarnos o ponernos los botones de nuestra camisa, arreglarnos nuestro cabello, porque queríamos venir a la casa de Dios y levantar nuestras manos y darle honra y gloria a Él. Y lo vamos a hacer con gozo, con alegría. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, levante sus manos, quiero ver sus manos alzadas. Eso. Sintamos ese gustito delicioso de levantar nuestras manos al Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor lo ha vestido a usted y a mí de acciones justas, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ha hecho y sigue haciendo a través en nosotros. Y si ahora usted está vestido de lino fino,
Tenemos el privilegio de presentarnos delante del Señor a esta fiesta y vamos a decirle: Señor, te damos gracias, levantando nuestras manos y nuestra voz, cerrando nuestros ojos y dedicando este momento, este tiempo corto. Pero vamos a aprovechar los minutos y vamos a decirle: Señor, aquí están tus hijos, aquí estamos, Señor, parte de tu pueblo. Señor, considerando tu grandeza y poder, Padre mío, tus misericordias, tus maravillas para con nosotros. Y nos has permitido, Señor, acercarnos a este lugar para celebrar, Padre mío, tu nombre y tu grandeza. Permítanos, Señor, gozarnos en tu presencia. Que al levantar, Señor, nuestras canciones, al levantar nuestro corazón, al levantar nuestras almas, Señor, nuestros ánimos, Padre mío, delante de tu presencia, lo que cantemos, Señor, suba delante de tu presencia como olor grato y fragante delante de ti. Y al recibirlo, Señor, con agrado, puedas derramar de tu bendición sobre este pueblo que tanto te anhela, mi Dios. Anhelamos de tu presencia y de tu gracia sobre nuestras vidas, así como anhelamos, Señor, darte la honra que te mereces, nuestra alabanza y adoración. Nos unimos, Señor, Padre mío, ahora a aquellos que tocan instrumentos y a aquellos que cantan, mi Dios, para liderarnos en alabanza, para poder hacerlo, mi Dios, a una sola voz, adorarte, glorificarte, reconocerte que eres Dios y Señor y celebrar tu grandeza. En el nombre de Jesús, dedicamos este momento y lo consagramos, Padre mío, sabiendo que milagros suceden cuando tu presencia desciende en medio nuestro. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso fuerte al Señor con alegría, con gozo. Y celebramos al Señor en esta mañana. Amén. ¿Cuántos vienen a gozarse, a celebrar en esta mañana? Vamos a alabar al Señor. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha reciben al Rey en sus nubes. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. ¿Por qué han llegado? Porque han llegado las bodas de Me gozaré.
El Señor está en este lugar. El Señor.
Declaramos que tú eres santo, que tú eres digno, Señor, que no hay nadie como tú, nadie que se compara a tu grandeza, mi Dios. Oh, precioso eres, hermoso eres. Con mis labios y Señor, te alabo, Señor.
Pensamiento.
Levanta tus manos, iglesia. ¿Sabe que hay un acto de humildad tan grande cuando reconocemos lo que el Señor nos ha dado? Levantemos nuestras manos por unos momentos. Algo está cayendo aquí. Deje que tus manos se presenten delante de Dios. Que se sientan cansadas si es posible, pero preséntese delante de Dios. Mis manos levantaré. Si quiere tocar el trono de la gracia de Dios, y su gloria tocaré. Es levantando nuestra fe y levantando nuestras manos. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Oh, y está cayendo. Aquí
necesidades. Este es el momento donde aquellos valientes toman un acto y toman un paso de fe y se acercan al altar del Señor a presentarse delante de Él, porque su gloria está descendiendo sobre este lugar. Hay personas que posiblemente estén enfermos físicamente. Hay hermanos nuestros que posiblemente estén heridos en el alma. El Señor quiere derramar de su gloria y de su gracia sobre su vida en una manera sobrenatural. Si usted tiene fe y quiere acercarse al altar del Señor, si usted está pasando por un momento de debilidad, un momento de prueba, un momento donde usted dice: estoy pasando por alguna tribulación, este es el momento donde los hijos de Dios deben acercarse al altar y levantar su corazón delante de Él, para que su gloria sea descendiendo sobre sus hijos, para que su gracia sea descendiendo sobre nosotros, para que su gracia sea la que nosotros podamos tocar y experimentar en su presencia. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón y declaramos que la sanidad que necesitamos, que la necesidad que necesitamos, que el Señor responda, que la oportunidad ha llegado, porque Él está presente. Él es nuestro oportuno socorro cuando tenemos tribulación, cuando tenemos alguna angustia, cuando tenemos alguna necesidad. Es su presencia la que nos levanta, es su gloria la que nos toca, y ahora podemos tocar en su presencia, su gracia, su poder, y disfrutar un momento más. Levanta tus manos, iglesia, levanta tu voz, no en una oración de intercesión, pero en una oración de agradecimiento por lo que Él está haciendo y obrando en tu vida, porque Él está sanando heridas, Él está sanando enfermedades, Él está curando, Él está ablandando corazones endurecidos, Él está animando a aquel que se ha sentido débil, aquel que ha sido atribulado, aquel que tiene necesidades grandes. Él es más grande que cualquier necesidad, Él es más grande que cualquier tribulación, Él es más grande que cualquier problema que estés cruzando o atravesando. Dios está aquí para bendecirnos. El Señor está aquí para sanar nuestras heridas. Hemos cantado y hemos declarado su grandeza y poder, y hemos dicho que podemos tomar con nuestras manos. Él es el arco de bronce. Él adiestra nuestras manos para batalla. Levanta tus manos, iglesia, dale la honra y la gloria a Dios, y sé sano, sé libre, sé liberado de aquellas cosas que te traen atados, sé liberado de aquellas cosas que te traen angustia, sé próspero en el Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios, porque Él está empezando una obra, Él está continuando algo especial en tu vida. La palabra del Señor declara que Él abrirá caminos en la soledad, en el desierto, y abrirá ríos donde no los hay. Y nos hace una pregunta: ¿no lo conocerás? ¿No conocerán ustedes que la gloria de Dios es la que quiere manifestarse en medio de nosotros? Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Rey y Señor, Dios Todopoderoso, Hacedor de maravillas en nuestra vida. Mi Dios, declaramos tu palabra. Declaramos, Señor, Padre mío, sobre tus hijos, Señor, sobre nosotros mismos, que tu presencia está en este lugar, y que podemos, Señor, experimentar cosas maravillosas cuando nos acercamos a ti. Gracias, Señor, por sanar nuestras almas, por sanar nuestro corazón, por aliviar y curar nuestros dolores, nuestras enfermedades, aunque sean temporales. Sabemos, mi Dios, que nos has dado, Padre Santo, el derecho a la salvación, el derecho a la vida eterna, el derecho, Señor, al no sufrir más en tu presencia. Pero hasta que lleguemos hasta ti, mi Dios, sabemos que tendremos aflicciones, mas confiamos en tu palabra, que tú has declarado sobre nosotros que no nos abandonarás ni nos dejarás, sino que nos sustentarás, Señor, con la diestra de tu justicia. Y por amor de tu nombre, mi Dios, nos sostendrás en tu mano y no nos abandonarás nunca.
Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por abrazarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por mostrar tu gloria en nosotros. Gracias por derramar de tu gracia. Gracias, mi Dios, por la abundancia que tenemos. Lo declaramos, Padre mío, y es para bendecirte, para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre eterno. De un fuerte aplauso al Señor, de alegría, de gozo. Dios bendiga al ministerio de alabanza que nos han ayudado a encaminarnos a experimentar la presencia del Señor. Gracias, mis hermanos. Y cada uno de nosotros puede tomar su asiento. Pero mientras lo hace, es de meditar de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Y es de meditar cuántas cosas Él nos ha otorgado. Y no estamos hablando solamente de lo que es espiritual, sino de lo que poseemos, de dónde nos movemos y hacia dónde vamos y de dónde regresamos. La bendición que el Señor nos permite, mis hermanos, de poder abrir nuestros ojos, como decíamos al principio, y que nos presenta y nos da la luz y nos da la bendición de poner nuestros pies sobre el piso, sobre el suelo y encaminarnos a su casa para darle honra y gloria por unos escasos momentos de nuestra vida. Y es bueno, como dice la palabra, es menester que nosotros depositemos todo lo que traemos, no pensando necesariamente en un horario, sino pensando qué es lo que voy a darle a mi Señor y qué es lo que Él tendrá preparado para mí. Y basado en eso es que nos acercamos a esta casa. Y posiblemente algunos estaban desanimados el día de hoy, pero la fuerza de su espíritu y su presencia en cada uno, sea el que cambie, sea lo que cambie en nosotros, y el Señor nos ayude a seguir adelante. Amén. Que salgamos renovados de este lugar. Y no solamente nosotros, aquellos que pertenecemos a Catedral de Fe, sino que aquellos también que nos visitan en esta mañana. Vamos a ver si alguien en esta mañana nos acompaña, que nos honran con su presencia aquí. Claro que sí. Desde Honduras tenemos a Jeffrey Ramos Flores y familia. ¿Dónde está esta familia? Voy a suplicarle se ponga de pie. Queremos reconocerle en esta mañana. Dios le bendiga. Sea bienvenido a la casa del Señor y espero que se esté gozando tanto como nosotros lo estamos haciendo. Y de igual manera a Silio Romero de Venezuela. ¿Dónde está Silio? Aquí está. Dios me lo bendiga. Bienvenido a esta su casa. Tenemos a alguien más por ahí que nos honra esta mañana acompañándonos en este hermoso culto. Si no hay más, mis hermanos, cada uno de ustedes sea bienvenido. Pero nuestras visitas reciban un saludo de nuestros pastores, el liderazgo de la iglesia y cada uno de los miembros de esta iglesia. Nosotros les decimos bienvenidos, claro que sí, deseamos se sientan en casa. Y como nosotros somos ovejas según la palabra de Dios, y nosotros no podemos ser ovejas sin pastor, yo sé que ya estuvimos de pie un buen rato, pero no se preocupe que nos vamos a parar una vez más. ¿Sabe por qué? A mí en lo personal me gusta recibir a mi pastor y a nuestro pastor de pie. Y le damos un aplauso dándole gracias a Dios por él, porque él es a quien Dios ha escogido para que nos guíe a nosotros y podamos recibir de Dios lo que él tiene a través de este siervo suyo. Amén. Gracias, bienvenido, gracias, pastor. Manando. Dios les bendiga. La paz de Cristo para todos, la bendición del Espíritu Santo. Qué dicha estar en la casa de Dios. Pues dígalo. Qué dicha estar en la casa de Dios. Si usted es honesto, y yo también, hacer recuento de uno de cuántos días uno tiene. Estamos hablando el lunes, martes, miércoles. Todos los días son nuestros prácticamente. Mire, hoy le estamos dando al Señor y todavía limitados. Pastor, ¿el culto va a ser largo o va a ser corto, verdad? Pues mire, es hora y media. No se preocupe, y va a estar viendo el reloj cada rato. No. Deleítese el estar en la casa de Dios. Porque David decía, es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Y él decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El estar en la casa de Dios
debe ser el deleite de toda persona que cree en Dios, en Jesucristo como su Salvador. Debe ser deleite, debe ser anhelado, levantarse con propósito, porque algunos los tienen que levantar el domingo en la mañana. Y que Dios bendiga ese esfuerzo. Amén. Porque con dolor dejó la cama. Yo no sé si la cama se quedó con dolor o usted era el que sintió dolor. Pero algo pasó allí, desprenderse. Wow, hermano. Mire, yo estoy trayendo ahorita el momento porque a mí también me cuesta levantar. En la mañana, hermanos, uno quiere, y cuando uno tiene que hacer es cuando más deseos dan de quedarse. Cuando hay propósito de hacer, es cuando el cuerpo le dice, no te levantes, ¿verdad? Quédate aquí. Pero mire, Dios lo trajo porque Dios quería hablarle hoy. Dios quería hablar a su corazón. Y estaba meditando, porque de pie vamos a meditar este momento. Usted ha oído la palabra dilema, ¿no? ¿La ha escuchado usted? Y la decimos y no sabemos cuándo cabe o cuándo es que la tengo que decir. Dilema. Y ahorita que le voy a mencionar, no, yo no he estado en dilema. Usted dice a un amigo, yo tengo un dilema. Y fíjese que la palabra dilema es cuando no hay opción. No hay opción. Ni uno. Y esto está en la Biblia. El pueblo de Israel sale de Egipto, liberado de la cautividad, ¿verdad? Y llegan ¿a dónde? Al mar, Mar Rojo, no el Mar Muerto, porque si estaba muerto, entonces estaba muerto. Era el Mar Rojo. Y empiezan a ver ese terrible, hermano, esas olas del mar. Y entonces la idea fue, no, pues vamos a regresarnos. Todo mundo, y usted también hubiera pensado lo mismo, regresémonos. No, cuando pensaron regresar, el ejército de Faraón venía. Por eso es dilema. No había ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás. No había forma. ¿Cuál decisión? Ya no había. Y por eso le dijeron, ¿para eso nos trajiste? ¿Para que muramos aquí? Si tantos sepulcros que habían allá en Egipto, ahora nos trae a que muramos en esta arena, aquí vamos a quedar enterrados. El dilema. Hoy, Dios lo que te quiere hablar es que el que nos saca de los dilemas es Dios. Diga, ¿quién lo saca de los dilemas? Dios. Hay momentos que tú no puedes ya. Entonces, encomiéndate a Dios, que no hay otra alternativa. Así que, hermanos, Dios tuvo que hacer caminos donde no había. Tuvo que abrir el mar para que pasaran y ser librados del ejército de Faraón. Y ese mismo mar sepultó a ese ejército. ¿Quién hace esas maravillas? Dios. Entonces comienzo a levantar en este momento su fe, porque el tema de hoy es creciendo en la fe. O sea, hay que crecer en la fe y que Dios nos ayude. Vamos a orar así como estamos juntos y le vamos a dar gracias a Dios por esta semana. Diga usted, pero gracias de qué, si mire, yo tuve un sinfín de problemas, pero aquí está usted. Aquí está hoy usted. Y dele gracias a Dios, porque hay muchos que se acostaron y ya no se levantaron. Pero usted sí, dele gloria a Dios. Dios lo ha guardado durante esta semana. Poderoso eres, Señor. Grande y maravillosa son tus obras, dice tu palabra. Y lo que tenemos que hacer como pueblo es celebrar tu nombre. Y hoy lo celebramos. Lo celebramos aquí, Señor, en este lugar que es consagrado para nuestra adoración.
Gracias, Jesús, por guardarnos en esta semana de muchos peligros, de muchos males. Y pudimos ver la mano soberana tuya obrando, bendiciéndonos. Gracias, Señor, por protegernos y por bendecirnos. Estoy en tu casa hoy, Señor, dándote alabanzas por lo grande que tú eres. Señor, levanto esta oración en gratitud por este pueblo y te pido que los sigas guiando en todos sus pasos de sus vidas. Señor, gracias por el corazón de ellos en bendecir tu reino a través de las ofrendas, a través de los diezmos, a través de todo aquello que nosotros, Señor, decidimos para que la obra tuya no se detenga y que estos lugares estén abiertos siempre para la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo, todo lo traído a tu altar es bendecido, es santificado, multiplicado y consagrado para los usos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Encamínese al altar y observe la pantalla, escuche los anuncios que tenemos para usted. Mujeres, llegó el día de su retiro todavía. Hoy es un día decisivo para que usted pueda registrarse y no se quede. No puede quedarse. ¿Cómo? Dios nos ayude. Gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos actividades para todos, para los niños también. Hermano José. Gloria a Dios. Amén. Imagínate un evento donde jóvenes serán bautizados por el Espíritu. Muy bien, jóvenes. Con ustedes están hablando. Imagínate un evento donde cientos de jóvenes reciban las lenguas de fuego estando en su presencia. Imagínate un evento donde puedas recibir y ver milagros. Imagínate un evento donde puedas sentir la presencia de Dios. Campamento juvenil. Ojalá llevemos muchos, muchos, muchos jóvenes. Ahí vienen otro par de anuncios. Eres lo más bello que alguna. Bueno, aquí hay para todos. Matrimonios. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la. Estos cursos no solamente para los que tienen problemas matrimoniales. Es para todos. Bien, a todos los padres que necesitan que sus niños sean presentados, hemos decidido el día 7 de abril, en el segundo culto, estaremos presentando a todos los niños. Amén. Y si usted se siente niño, también lo presento. Ok, ¿qué dice allí? Hombre de valor, le está invitando a todos los domingos de 8 a 9 a su oración y a que se conecte los jueves a las 5, no, es 5 de la mañana, hey, yo dije 5 de la tarde, así que ahí está el ID, tómale una foto, conéctese, escuche y participe, amén. Muy bien, yo creo que ahí estamos, ustedes miran aquí a la pastora, casi muy poco viene, ahora viene a supervisar qué hago yo aquí arriba y qué siento yo aquí arriba. Es la primera dama de la iglesia, hermanos.
Denle un aplauso, hermano, felices ustedes que está aquí. Y sintió, ella siempre así, sintió en su corazón venir y decirles algo. Sí, que Dios los bendiga. Qué lindo, ya estamos terminando la jornada el día domingo con este segundo culto. El primero estuvo muy, muy bueno, este otro también está bueno. Qué alegre estar en la casa de Dios. Yo como desde niña frecuento la casa de Dios. Para mí el lugar más lindo, mi casa no es tan bonita, es fea, pero la iglesia es muy bonita para mí y yo me siento muy bien aquí. Así es que disfruto el lugar de estar en la casa de Dios. Nos vamos a pasar a vivir aquí. No. Nos saca la policía. Muy bien, hermanos, pues me pidieron que motivara el encuentro. Ya estamos a 2 semanas y Noel me dice retiro, pero a mí me gusta más encuentro. Para llevar la contraria aquí, ¿va? Sí, es que pueden suceder experiencias bien reales de encuentros con la presencia de Dios y también nos encontramos con relaciones humanas. Así es que es una actividad bien interesante. Lo más lindo de esta actividad, hermanos, es que un día se separa un poco de tiempo de la rutina, del trabajo, y nos concentramos en Dios y tenemos mucha palabra, mucha experiencia, mucho testimonio. Así es que yo les invito a las mujeres a aprovechar esta actividad porque es una vez al año y se hace un trabajo que ustedes no tienen una idea, pero lo hacen contenta las hermanas, invierten tiempo, invierten sus recursos, es una inversión, pero no es en vano, es bien de provecho. Así es que yo quiero dar la otra parte que tendría que dar, que Keren me ayude. ¿Cuál ha sido su experiencia en asistir a los encuentros? Porque Keren también siempre me ha acompañado, de que era muy, antes de que era más joven que ahora, ella me acompañaba y no ha perdido ningún encuentro. Que ella nos diga para que nos anime. Que Dios les bendiga. Como dijo mamá, yo creo que es un momento donde de verdad nos enfocamos en Dios. Tenemos más de 48 horas no interrumpidas. Algunas veces nos quitan hasta los celulares para que nos enfoquemos bien en lo que estamos haciendo. Y como dice mi mamá, yo creo que se ha visto testimonios muy grandes en la vida de las mujeres, donde de verdad es el inicio de una nueva vida para muchas mujeres. Muchas mujeres en los encuentros han recibido a Dios como su Señor y Salvador y las miramos aquí en la iglesia. Y para mí eso es tan bonito, ver las vidas cambiadas en un evento. Obviamente es el inicio y toma mucho trabajo, pero lo hemos visto. Así que si no se han inscrito, sé que hay hasta el 31 de marzo es la fecha para poder pagar e inscribir. El próximo domingo, porque tenemos que dejarles saber al lugar cuántas vamos. Y para los que no saben, llevamos más de 110 mujeres en este momento. Así que estamos felices, sí. Y por favor, apúntense si tienen dudas. Yo sé que hay una mesa atrás. No tenga miedo. Sé que muchas dicen, ay, no sé ni qué es eso. Tengo miedo. Pero no, es muy bonito. Así que las invitamos a que vengan al encuentro. Amén. Ya, ¿verdad? Yo les dejo más tiempo. Bueno, mujeres, escucharon ustedes bien claro. Hay que ir a su retiro de mujeres. ¿Qué dijo la pastora? Una vez al año hacemos un retiro, tanto de mujeres como de hombres también. Y hay un campamento para los jóvenes. Ellos tienen ahí variado del tipo de actividades. Ahora estos retiros son totalmente espirituales, a buscar de Dios. Si es lo que queremos, es llenarnos más de Dios. Así que tenemos algunos que
puede ser que hace poco están llegando a la iglesia. No se quede, es manera de irse y conectarse, ¿verdad?, con otras mujeres de la iglesia, con darse a conocer y conocer, y no solo eso, sino que recibir también de Dios para poder servir al Señor, sino cuando servimos. Muy bien, sus ojos en la pantalla. La vida es como una carrera. En ella hay obstáculos y situaciones que ponen a prueba nuestra actitud y determinación. La clave del éxito es tener al entrenador correcto. No lo niego, a veces siento que me faltan fuerzas y que tú estás lejos de mí. Y pienso, es duro seguirte, Señor. Pero en los momentos más difíciles, siempre has estado conmigo para decirme, no te rindas, yo te ayudo. Es por eso que cuando siento miedo, yo en ti confío. Puede ser duro seguirte, pero es imposible dejarte, Jesús. Bueno, imposible dejarte, Señor. El tema de hoy, como les dije, es hablar de la fe. Y es creciendo en la fe. No tendría sentido que nosotros digamos que somos cristianos y estamos muy limitados en nuestra fe. Y muchas veces hablamos de la palabra fe y no sabemos en dónde la estamos poniendo. Y hoy voy a traerles a ustedes un poco de dar a conocer qué es la fe y hablar de crecer, cómo crecer en la fe. Y en Mateo capítulo 17 y verso 20, Jesús menciona algo importante. Y Él dijo estas palabras: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será, que dice, imposible. Fíjense, estamos hablando con los cristianos, los seguidores de Cristo, y por eso puse esa pequeña película animada. Cuesta seguir a Jesús. Y así lo dijo. Pero Jesús le dijo, no te voy a abandonar. Y ese es el punto al cual yo quiero llegar a través de todo lo que yo voy a tratar de transmitirles hoy. Y no son conceptos míos, son conceptos de la palabra de Dios. Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Fíjese que estoy acentuando cosas que son interesantes. Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. No es un asunto que si quiero o no quiero. Si soy creyente, debo de crecer en mi fe. Este crecimiento es parte esencial del andar cristiano. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Los mismos discípulos le dijeron, Señor, auméntanos la fe. Querían crecer en la fe. La Biblia nos tiene a nosotros muchos pasajes, historias sobre hombres que realmente caminaron en fe. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo
Eso es lo que Pablo estaba mirando de los hermanos que estaban congregándose en la iglesia, tanto los que estaban llegando como nuevos como los que estaban dentro ya de la iglesia. Pablo podía mirar el crecimiento en la fe por lo que ellos manifestaban, por los testimonios que se estaban dando. Pablo podía notar que esta gente sí estaba creciendo. La fe es una columna fundamental en la vida de todo creyente en Cristo. Es una columna. ¿Qué sería de un edificio sin columnas? Tarde o temprano se va a caer. Entonces, la fe es una de las columnas fundamentales que como cristianos tenemos que, hermanos, practicar momento a momento. La fe es como el músculo, es un músculo espiritual, que entre más lo ejercitamos, mejor se desarrolla en nosotros. Es mediante la fe que nos acercamos a Dios y confiamos en sus promesas. ¿Cómo yo puedo, hermanos, confiar en las promesas de Dios? Si yo no creo, entonces no tengo fe de que Dios puede trabajar en mi vida. Pero muchas veces confiamos o creemos o nos confundimos que la fe son pensamientos, es el pensamiento positivo. Y hoy en día usted abre, hermano, sobre esto, le salen temas en cantidad del pensamiento positivo. Yo no estoy hablando aquí de pensamiento positivo. Puede ser que somos optimistas. Y yo no estoy hablando tampoco de optimismo o de buenos deseos. Tampoco estoy hablando de buenos deseos. Pero tenemos que saber que la fe sobrepasa todos estos conceptos. Usted va a hablar con cualquier persona y le va a empezar a hablar que tiene un pensamiento positivo. Y yo quiero desbaratar eso. Nuestro pensamiento debe estar ¿en quién? En Cristo. Dígalo conmigo, ¿en qué debo estar? Y también mi optimismo debe de estar en Cristo. Ok. Así que en este sermón hoy vamos a explorar las Escrituras para poder entender qué es la fe y cómo crecer en ella. Como ustedes se dan cuenta o han notado, que yo soy un predicador que uso mucho la Escritura. Porque hoy hay tanto sermón, hermano, en que yo ni cuando comienzan leen un texto, ni cuando están dando, hermano, pura motivación. Y lo único que puede cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. No es la palabra mía. No es el concepto del psicólogo. No es el concepto del teólogo. Es Dios trabajando directamente a través de la palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz. No quiero decir con lo que acabo de decir que eso no sirve. Podrá servir en muchas áreas. Pero cuando estamos hablando de guiar nuestra vida directamente, debe de ser basada en la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo y desde luego en nuestro Dios eterno, porque Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es el eterno, el creador de todas las cosas que existen. ¿Cómo no voy a creer yo en Él? Así que la Biblia define lo que es fe, no lo que yo pueda decir que es fe. La Biblia lo define en Hebreos 11:1, que es el texto clave cuando hablamos todo mundo que va a hablar de fe.
No puede ir a otro comentario, a otro escritor que no ha de ser Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es seguridad, de acuerdo al texto, es seguridad firme de lo que esperamos en Dios. Yo quisiera que lo que estoy hablando martille en nuestro corazón en este momento y nuestra mente. Fe es la seguridad firme de lo que esperamos. ¿De quién, hermanos? De Dios. No del tiempo, no de la política. A veces estamos más confiando en la política que en lo que Dios puede hacer. Dios le puede dar vuelta a cualquier cosa en un segundo. ¿Me están oyendo, hermanos? La perestroika, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Es que no, hermano, vino a derribar tantas cosas, hasta el muro que estaba en Berlín. El muro de hierro cayó, hermano, de la noche a qué, hermanos, a la mañana. Dios puede hacer cosas extraordinarias, sorprendentes. Dios puede cambiar el destino de muchas cosas de este mundo. Así que es seguridad firme. Fe es la convicción de la realidad de lo que aún no vemos. Ah, pero creemos, ¿verdad que sí? No lo veo, pero lo creo. Hay cosas que verdaderamente tenemos que estar convencidos como Dios trabaja. Fe es la esperanza de lo que esperamos en Dios. Miren, aquí está Keren. Ella tenía 10 añitos. Cuando surgió el secuestro de ella. Entonces yo la llevaba en mi vehículo, a ella y a Cecia, para la escuelita. Y de repente sucede que los hombres me interceptan, me detengo, y yo lo estoy pensando es en un asalto, y la cosa no fue un asalto, era una cosa planificada. Entonces Keren se ha de recordar que me quitaron del vehículo. Ellos empezaron a manejar mi propio vehículo y yo todavía iba pensando, ¿verdad? Estos me quieren robar el carro. Pero al momento, cuando la cosa ya empezó, empezaron a caminar con nosotros porque nos llevaron. Y dije, no, esto ya no es un robo. Esto es un secuestro. Y yo iba, y Keren se acuerda, amenazado con un arma en mi cabeza. Aquí, y no se mueva, oye, hermano, y no hable. Yo como soy predicador, es una habladera que me da, hermano. No puedo callarme, hermanos. Y yo le digo, ¿y cómo tú me dices que no hable? Tengo derecho de hablar, decime qué está pasando. Y yo iba y cállese, ya casi que me quería pegar, ¿verdad? Pero no se atrevió, no se atrevió. Y yo seguía hablando. Y yo recuerdo, no sé si fue Keren o Cecia, me dijo, papá, no diga nada. Bueno, al final llegamos a un punto, ahí es el punto que les quiero decir yo. Cuando el operativo, se acercan los hombres, y entonces Keren está sentada a la par mía cerca de la puerta, que era una van, y está agarrada de mi brazo. Ella, una niña, lo que sentía era que yo la defendiera. Pero yo ya estaba incapaz de poderla defender como ser humano. ¿Cómo? Los hombres armados frente a mí. Y el hombre con el arma parado allí y otros que estaban a los lados, parado frente, agarrándole la mano a Keren. Y está tratando de jalarla, despegarla de mi brazo. Y entonces el hombre me dice, dígale que se vaya conmigo. Y yo le digo, ¿cómo? Si él no te conoce,
y yo todavía sigo hablando. ¿Cómo quieres si él no te, ella no te conoce? Sí, pero dígale. Y entonces, bueno, yo donde vi ya era imposible, le digo estas palabras. Eso es lo que quiero llegar a lo que estoy tratando de contarles. Y le dije, hija, vete con este hombre, que el Señor te librará de las manos de ellos. Parecen palabras simples, palabras que solo nacen como la gente habla por hablar. No, fueron palabras que salieron de lo más profundo de mi corazón, de mi fe en Dios, creyendo lo imposible. Dios actúa, Dios ahí es donde trabaja. Y esas palabras que yo dije en ese lugar, hermano, no cayeron a tierra. Dios, hermano, las tomó. Y eso fue lo que hizo que ella regresara a nuestra casa de nuevo, libre, sana y todo, porque Dios así lo hace. Vean, palabras simples. Vete con este hombre, pero el Señor te librará de la mano de ellos. Y Keren se recuerda que dijo, si no obedece, ¿qué fue lo que dijo? La mato. Y ella sabe bien. Y todavía ella era una niña de 10 añitos, se le queda, lo ve hacia arriba y le dice, ¿y usted por qué me quiere matar? El diablo es nuestro enemigo. Él lo que quiere es matarnos. Él lo que quiere es matar tu fe. Y va a buscar muchos medios para matar tu fe. Y a veces no nos damos cuenta que Él está acabando con nuestra fe. Y la Biblia, en lugar de hablar de que muera, está hablando de que crezcamos, que no nos quedemos estáticos. Yo le decía a los hermanos del primer culto, hace años yo hice un culto de testimonios, ¿verdad? Así le llamé, y pasé unos hermanos a testificar, y casi la mayoría, hermanos, cuando yo tenía 10 años de vida, hermano, hace 20 años el Señor hizo... Pero no hablan nada de lo que Dios está haciendo ahora. Y lo que yo quería era que habláramos, hermano, el Señor. Yo estaba hablando de cosas, digamos, actualizadas. No, hablando del pasado, de cosas del pasado. Dios sigue trabajando. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Dios sigue trabajando. En medio de todas las circunstancias, puedo les hablar del dilema. En medio de la circunstancia difícil que el enemigo nos presenta, Dios quiere trabajar más y más en nosotros. Y déjenme avanzar porque esto me está ya quitando un poquito de lo que yo quiero ir. Hay distintos tipos de fe. Está la fe natural o la fe humana. ¿Y cuál es esta, pastor? Esta fe es la que proviene de las experiencias de nuestro diario vivir. Como por ejemplo, usted es una persona que trabaja en algún lugar, usted sabe, usted confía que el día viernes le van a dar ¿qué? Su cheque. Y usted dice, confío, tengo fe. Y está hablando de su fe. Usted tiene fe que el viernes le van a dar su cheque, ¿ok? Está la fe emotiva en cuanto al evangelio. Y esto lo habla en la parábola del sembrador en Mateo 13. Dice, hablando, es aquella que causa un gozo inicial al oír el evangelio, pero que no dura. Dice que cuando llega la aflicción y la persecución, ¡wow!, se acaba, ya no sigue. ¿Y qué tal? ¿Cómo le van? Ay, usted. No lo he visto en la iglesia. Ay, no he podido llegar, usted. ¿Y qué tal con el Señor? Pues más o menos, usted.
tratando, luchando, no ha hecho ni una lucha. Ni una ha hecho. Y dice, luchando. Pero cuando recibió a Cristo y le pusieron un micrófono, siento a Dios que está aquí, dice. Pero a los 2, 3, 4 días, ni se acuerda. Está la fe infructuosa o la fe muerta. Esta fe no da fruto, hermano. Nunca va a mirar usted fruto en esa fe. Y eso también lo está hablando en la parábola del sembrador. Jamás usted va a ver fruto, nunca va a cosechar nada. Es fe muerta. Los afanes de la vida la ahogan. ¿Y por qué, mire, y usted ya no siguió al Señor? Ay, mucho trabajo usted. Viera usted. Yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche. Afán. Afán. Y la palabra de Dios, la fe en Dios, está ahogada. Está muerta. Pero como sigo hablando, no para que se pongan tristes, ¿verdad? Porque usted está diciendo, ¿será, cuál será la mía? Se está pensando. Yo los miro bien pensativos a ustedes. ¿Y cuál será la mía de esas tres? Pues fíjese, hermano, que ni una le deseo yo. Ni una. La primera es la fe natural, la fe emotiva y la fe infructífera. Pero miren, déjeme hablarle un poquito más de la fe. Y yo encontré que hay ciertos atributos, o bien sea características de la fe, de acuerdo a la palabra de Dios, para animarnos, fortalecernos. Como por ejemplo, la fe es un don de Dios. Diga conmigo, ¿qué es la fe? Hermano, no es suya. Entonces, si viene de Dios, ¿a dónde tengo que acudir? A Dios, Señor. Usted no tiene que ir al mall. Usted no va al mall por fe. A ver, levante la mano los que van al mall por fe. No, si usted va al mall es porque ya lleva sus dolaritos aquí, ¿verdad? Y peor si lleva a la pastora. A la pastora, no quiere decir, no. Se la quería sacar nada más. Y peor si lleva a la esposa. Usted no va por fe entonces. Usted va porque lo llevan. Si la fe es un don de Dios, entonces no la esté buscando usted por otro lado. Y por allá, por aquí, en el trabajo, en las cosas. No, Señor. Usted tiene que acercarse a Dios. Tiene que buscar más de Dios. Porque viene de Dios. Viene de Dios. Ahí donde se crece, cuando entendemos dónde yo puedo crecer en mi fe. Y la Biblia dice, esto es don de Dios, Efesios 2:8, ¿verdad? Dice que por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de qué, hermano, la fe. Mire, es el autor de la fe. ¿Por qué va a ir usted con otro que no es el autor? Yo voy a ir con el autor de la fe, Jesús. No busque otros medios. Todos los caminos me llevan a Roma, me dijo un señor que estaba hablando de religión. Y yo le dije, sí, a Roma, sí. Y hay muchas líneas aéreas también, le dije, porque en el tiempo cuando dijeron ese proverbio no habían líneas aéreas. Eran caminos. Pero usted me está diciendo para llegar a Roma, le dije. Ahora, para llegar al cielo solo hay un camino. ¿Está entendiendo? Solo hay un camino, no te busques muchos. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Dígame, ¿cómo
estamos buscando las cosas por donde no están, hermanos. Ahorita viene el tiempo de buscar los huevos de, ¿cómo se llama eso, hermano? De Pascua. Y los esconden también, que andan para allá y para acá buscando, ¿verdad? Y así andan muchos con la fe, buscándola por muchos lados, cuando la fe no está en la religión. La fe no está en la religión. La fe está en el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo tengo, y Él dijo: yo soy el camino para llegar a Dios, no hay otro. Entonces, si es un don, es de Él. Es contraria a la duda, a la fe. Dice: pero pida con fe y no dudando, dice Santiago 1:6. Pero pida con fe y no dudando. Yo le contaba a los hermanos la anécdota de la hermanita que era encargada de visitar hogares, ¿verdad? Y reúne el grupo de hermanas en su casa, y ahí va a llover. Y entonces la hermana dice: hermanas, vamos a orar para que no llueva. Y estaban orando, hermanos, y oraron. Y cuando termina la oración: ahora nos vamos, hermana, le dice la líder. Pero cuando ella sale de su casa, agarra su paraguas. Y tú le dices: hermana, y no, ya oramos para que no llueva. Esto es por aquello de las dudas. Se llama fe teórica. ¿Sabe usted eso, verdad? Es teórica, pero no en práctica. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos reímos de la hermanita, ¿verdad? Pero hacemos lo mismo. Oramos por, hermano, es que esta es mi enfermedad. Entonces ya no es una enfermedad que se vino por donde vino. Ella es suya. Hasta tiene su nombre y su apellido. Es propiedad privada. Esta es mi enfermedad. ¿Qué tenemos que decir entonces, hermano? Esa enfermedad, esa no es parte de mi vida. Y pelee en el nombre de Cristo, pelee, luche. Yo peleo con ciertas cositas, y a veces ni le digo a mi esposa. Y yo peleo con ciertas cositas, hermano. Y le digo: Señor, ¿quieres que siga predicando? Como haciendo un negocio, ¿verdad? Yo creo que tú quieres que presente el evangelio de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, Señor, obra en mi vida, sáname, tenme fuerte. Amén. ¿Y usted qué? También luche, pero no diga: esta mi enfermedad. Y hasta allá agobiados, ¿verdad? Fuera, diga: fuera, fuera. Es que, hermano, no maneje con duda la vida cristiana. Mire, la fe produce gozo. Hermano, hay gozo. ¿Sabe por qué? El día cuando Keren regresó fue el resultado de nuestra fe. Usted no sabe, hermano, el gozo que había. Que había regresado después de un cautiverio, regresado a casa. Hay un salmo que le dijeron a los israelitas cuando venían de regreso, estaban en cautiverio: cántanos de esas canciones que nos cantaban allá, que los oían cantar en Israel antes. Y dijeron: ¿cómo vamos a cantar nosotros? En otras palabras, tenemos dolor, hay tristeza. Y dice que colgaron sus arpas, hermano, en unos árboles, unos sauces, y dijeron: no podemos cantar. Pero la fe es gozo. ¿Qué es la fe? Produce esperanza. Todos esos son textos que le están poniendo en la pantalla también. Y si no los digo, lo estoy dejando ahí como refuerzo, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. La fe produce esperanza.
Y esto, hermanos, dice, y tenemos entrada por la fe a esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, la fe que tenemos en Cristo debe de traernos esperanza, no esperanza de vivir. Mire, yo quiero vivir 100 años aquí, usted, ¿y para qué quiere usted tanto? En lugar de decir, por eso nos hace falta fe, yo quiero disfrutar de mi vida eterna. A ver, que eso no nos sale, ¿verdad? ¿Verdad que no sale eso? Sentimos un nudo aquí, mire. Como que nos ponemos medios trabaditos para hablar. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza. Si la esperanza que tenemos en el Señor no avergüenza, dice Pablo, es la esperanza eterna. No solo esperanza de que vamos a estar bien aquí, sino la esperanza que vamos a vivir por toda la eternidad. Y aquí toda la gente quiere vivir, todos queremos vivir. Mire, ¿será posible que si hubiera un taller donde los repararan a uno completamente para seguir viendo otros? Y yo me recuerdo, y estaba haciendo números allí, ¿verdad? Fuimos con el doctor, el cardiólogo que operó a mi esposa del corazón abierto. Él quería verla a ella, no tenía nada que hacer, solo que quería verla cómo se veía. Y fuimos a su clínica. Y se sentó a platicar con nosotros. Sí, no le examinó nada, solo quería ver. Y que lo que había hecho, ¿verdad?, fue algo tan maravilloso para él, ¿verdad? Y le dice, señora María, le dice, usted le estamos garantizando 20, su corazón está garantizado para 20 años más. Pero de todas maneras le puso límite. Y yo estaba haciendo uno de mis números allí. Es que yo siempre soy así, hermano. Todo es cuestión números. Números. Pero ¿qué le garantizó? Una esperanza terrenal. Eso es lo que estoy diciendo. Una esperanza. 20 años le dijo. Pero yo no estoy viendo de mucho, 20 años, poco. Sí. Sí, pero ya casi le está hablando, señora, va a vivir hasta 90 años usted. Es que, no, 4, mija, y todavía en septiembre cumple 4. No, si ya hice números, con fechas exactas, hermano. Para que vean, que le dije exacto, septiembre ella va a cumplir los 4 años de la operación. Entonces estoy hablando que la fe produce, ¿qué, hermano? Esperanza. Pero no solo la esperanza de vivir aquí y querer tener, no, hermano, si lo más glorioso es la vida eterna que tenemos con el Señor. ¿Qué produce también la fe? Paz. Wow, hermano. Mire, los hijos de Dios tienen paz, hermano. No se equivoque, el pato también cree. Los patos creen y dicen paz, paz, paz cuando van caminando. Y paz le están dando al otro. Es su forma de paz, paz. Pero paz y le está pegando al otro. Esa no es la paz. Por eso Jesús dijo, yo no le doy la paz que el mundo les da. ¿Verdad? Mi paz es diferente. Entonces la paz, hermano, dice que el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer en Jesús. Y entonces cuando hablamos de la paz, queremos solo aquí tener paz, está bien y no es mal deseo. Yo quiero vivir en paz y todo, hermano. Jesús le está diciendo, cuando vienes a mí comienzas a vivir una vida en paz. Y mi paz que te doy es eterna. La que el mundo te ofrece es efímera, pasajera, pero la mía es eterna. Y la vas a comenzar a disfrutar ahora. Ahora la empiezas a disfrutar. ¿Usted tiene paz, hermano? Pregúntese, háblese, ¿tengo paz yo? ¿Y sabe cuándo uno debe de preguntar si tiene paz? Cuando estés solo.
váyase a lugares donde usted esté solo y pregúntese, ¿tengo paz? No es el hecho porque está solo y no hay nadie. Ay, sí, yo siento paz. Meditación trascendental necesito yo. No, Señor, siéntese y véase. Hágase una introspección y diga, ¿tendré paz yo? Sinceramente, aunque estoy solo, tengo paz aquí. Es que la paz se siente, la tiene la persona dentro de sí. Y esta paz, dije ya y repito, no es solo para acá, es eterna, es con Dios. Ah, qué me gusta a mí cuando gente, voy a expresarlo, ¿verdad? Y usted, algunos tienen experiencia de lo que voy a decir. Dice que cuando falleció, está hablando de un ser querido, viera que tuvo una sonrisa que tenía. Estoy hablando de un hijo de Dios, ¿verdad? Cuando se va un hijo de Dios, hasta una sonrisa, claro. Yo le digo, igual que un niño cuando está bebecito, ¿qué hace un niño? Está durmiendo. A ver, usted mira los gestos que hace, ¿verdad? De repente como que quiere llorar y de repente se ríe, ¿verdad? Es que como dijo una señora mera interpretadora de estas cosas, es que hay unos angelitos molestones, dijo, ¿verdad? Y hay otros que son buenos amiguitos y juegan con él y con ella y por eso es que se ríe. Pues hermano, sea cual sea, igual una persona cuando se va de este mundo, lo que mira es la gloria de Dios, lo que mira es la paz de Dios. Qué lindo, qué hermoso. Diga usted, yo quiero disfrutar de eso. No, pues no así, me quiero morir ya, ¿verdad? Porque yo sé que no se quiere morir, ¿verdad? Pero hermano, es maravilloso. Es hermoso. Así trabaja Dios. Pero mire, la fe es probada también. Dice que produce confianza, no avergüenza, pero es probada. Ahí se va a ver, aquí está el punto. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y tu fe y mi fe va a ser probada ¿con qué? Fuego. ¿Y qué fuego? ¡Pruebas! ¡Pruebas! Y Dios no te pone pruebas que no puedas tú llevar. Mira, hermano, aunque la enfermedad vino, ustedes hasta no es de mi cuerpo, yo la rechazo. ¿En el poder de quién, hermano? Es prueba en su vida, es para que usted crezca. La enfermedad o cualquier cosa que vino a su vida no es para tenerlo sujeto, no, es para que usted mire la mano de Dios cada día trabajando. Yo pude ver la mano de Dios, hermano, en la prueba Dios trabaja, porque Él es, estoy hablando que produce confianza, pero al mismo tiempo estoy siendo probado, probada mi fe. La fe pequeña puede mover montañas. Diga, ¿qué puede hacer? Dile a este monte, dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 7:20, que se quite de aquí. No, perdón, que dice que porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de ¿qué? De mostaza, tan chiquitito un granito de mostaza. Yo les iba a regalar a todos en una bolsita y se me fue un granito de mostaza. Y se los iba a entregar en la mano sin bolsa también, se me vino otra idea. A ver qué hacía usted con ese grano de mostaza. Si yo hubiera preguntado, le hubieran dado en la puerta el granito de mostaza y hubiera preguntado ahorita, ¿cuántos tienen el granito de mostaza? ¿Dónde lo va a hallar usted? Si usted fue inteligente, lo puso en algo que usted no lo iba a perder. Pero usted inmediatamente que le entregan el granito de mostaza, se le pierde. Es que dice que es de la semilla más que, hermano, pequeña de la hortaliza, pero esa llega a crecer más que todas las plantas de la hortaliza. Que aún las aves vienen y hacen nido porque la hallaron hermosa, grande, alta, hacen nido en ella.
Qué lindo que nosotros pudiéramos crecer así. Entonces le diríamos a esta montaña, a este monte: quítate de aquí, échate para allá. Enfermedad del diablo, te mando y te ordeno que te vayas al mar. Problema cual sea, te envío. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde lo vamos a mandar? A los abismos, en el nombre de Jesús, porque Él tiene todo poder y toda autoridad. A su nombre se sujeta todo espíritu. ¿Usted lo cree esta mañana? Entonces siga el sermón. ¿Cómo puedo crecer? Y con esto voy cerrando. ¿Cómo? Dice que se crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ya, hermano, fíjese que ese texto, ¿desde cuándo? Está hablando, hermanos, ¿cuántos años tiene esto ya? 2000 años que se escribió. Y ya estaban anunciando que ya iba, ya ahora lo podía oír usted. Usted abre el libro de la Biblia y le pone audio y usted escucha. Es por el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto hablamos en esta iglesia de leer la Biblia? Yo le digo a usted, sí, hermano, la palabra de Dios es la fortaleza, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz. Sí, pero no nos interesa. No se lee la Biblia. No es el libro más querido dentro de la familia, y debería de ser el libro más apreciado en la familia, leer la Biblia. Por eso nuestra lengua no se llena de la palabra de Dios si nunca la leemos. Hoy no estamos en los tiempos cuando la religión prohibía leer la Biblia. Yo creo que cuando estaba prohibida, cuando queríamos leerla. Y hoy que hay libertad, no nos interesa. Hermanos, debería ser una tarea leer la palabra. Leer la palabra, porque ahí vas a encontrar la fe. Tu fe va a crecer. ¿Qué otro elemento, otra práctica espiritual? Es la oración, es decir, la relación que tengamos con Dios. ¿Cuál es nuestra relación que tenemos con Dios? Así que dice la palabra: por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, hermano, uno lee la Biblia y no cree. Óigame, uno lee y no cree. Si aquí está diciendo, hermano, el Señor, por tanto, el Señor, por tanto, no por tonto, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo vas a recibir y vendrá. Eso es lo que estoy dejando en el corazón de ustedes, que crezcamos en la fe. Ya no sigamos niños, hermanos. Hermano, Pablo les dice: ya no seamos niños, o ya no sean niños. Y esa palabra de niño, usted lo empieza a ver que es un niño. Hermano, se arrastra en el suelo, no va al baño, sino que en el pañalito, ahí suceden todas las averías. Hay que cambiarle el pañal. Hay que hacerle todo, hay que hacer el biberón. Y cuando van a salir de viaje, lo que más lleva uno es la pobre esposa, un gran bolsón así, porque ahí lleva de todo lo que come ese niño y se pone. Hermano, vamos a seguir todavía así en la vida en Dios, como niños. No, debemos de crecer. Debemos de crecer. Usted era el cristiano del año tal, no es el mismo de ahora. Ahora usted puede contar experiencias hermosas, gloriosas, lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo, siempre diga. Mire, para los que tienen más o menos los 15 años que tengo yo de vida, diga conmigo: el cuerpo se envejece, pero el alma no.
¿Qué dice amén? Sí, este cuerpo se puede, hermano, envejecer y deteriorar, pero el alma no, hermanos. Del almanaque, hermano. El alma no. Esa está buena, activa, saludable, fuerte. Diga amén. Eso tenemos que creer nosotros. Mire, y la otra es, sé perseverante, hermano. Perseverante. No, hoy sí, mañana no. Hoy sí, puro, ¿cómo le llaman ustedes? Puro intermitente, puro pidevía de carro. Sí, sí, enciende y apaga. Así en la vida cristiana, ¿verdad? Hoy, mañana, otro día no, otro día. No, hermano, sea perseverante. La perseverancia va a ser el éxito en tu vida, en todo, en todas las áreas. En cuanto a la fe, permanece. Sé perseverante. Lo vas a conseguir todo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, póngase de pie. Gracias a Dios. Miren, es un tema que no se puede, que no se puede hacer tan pequeño. Porque no es un tema de emoción. Es un tema que hay que llevarlo conforme a la Biblia para que produzca frutos en nosotros. Voy a hacer un llamado y con esto cerramos. Los que necesitan más de Dios en sus vidas, conocer más de Dios, dice, quiero más, quiero más. Venga, vamos a orar juntos. ¿Sabe usted que el paso de obediencia son las que rompen todas las barreras de nuestras vidas? Cuando estamos así como que sí, que no, pues así vivimos. Pero la necesidad nos obliga, y hacemos cosas, hermano, que nunca hemos hecho por la necesidad. Y Dios nos ayude. Él es el único portador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Él es el que te puede sacar, como David dice en el Salmo 40, que él esperó en Dios, pero pacientemente. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Qué fe, hermanos. Qué fe. Eso es creerle a Dios. Y usted esta mañana, Dios quiere trabajar en tu propia vida, no en la vida del vecino, en tu propia vida. Tú tienes áreas en las cuales quieres ver la mano de Dios obrar, y Él va a trabajar. Estoy seguro, Él te va a sacar de la duda. Del pozo de la duda te sacará. De la fe muerta te sacará. Porque Él es vida. Y si estoy en Él, yo tengo que producir frutos. Levanta tus manos, todos los que estamos en la casa de Dios, si quiere hacerlo. Y repita conmigo esta oración. Diga: Jesús, te doy gracias por la palabra de esta mañana. Me ha enseñado que tengo que ser de fe. Me tomo en esta hora de tus manos y creo que tú eres la fuerza de mi vida. Necesito crecer en mi fe. Las pruebas van diciendo cuánto crezco en fe. Señor, ayúdame a poder recibir toda prueba que venga, y lo recibo en tu nombre, porque en tu nombre soy victorioso. Y declaro que tu nombre está sobre todas las cosas de mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio. En todas las cosas, tú eres primero.
te pido en este momento, Jesús, que obres en mi cuerpo. En el nombre de Cristo, me declaro libre, libre en el nombre de Jesús, de todo ataque del enemigo, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Se va ahora, sale de mi vida y no regresa más. Ayúdame a pasar los momentos difíciles, pero agarrado de tu mano. Solo no quiero estar. Gracias, Jesús, por bendecirme. Amén, amén. Miren, hermanos, para creer en lo que la Biblia nos habla, aquel rey que quería que aquellos tres hebreos, al sonar la música, doblaran sus rodillas ante su estatua o su imagen, y estos tres hebreos dijeron: no, nosotros no nos rendiremos, nosotros no nos pondremos de rodillas. Y entonces al rey le dijeron: esos hombres no quieren. Y dice, entonces dio la orden que todo el que no lo hiciera iba a pasar por la forma de ese tiempo, ¿verdad?, de eliminar a la persona, horno de fuego. Hubo la fusilamiento, usted sabe, hubo silla eléctrica, ahora es la inyección, ahora ya mire cómo ha cambiado el tiempo. Y ellos dijeron: no importa, pero no nos vamos a rendir. Mire, eso es tener fe, eso es creerle a Dios. Y entonces dice el rey, ya hablando, resumiendo: nadie los podrá a ustedes librar de mi mano. Se creía Dios. Y ellos dijeron: sí, el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Y dice la Biblia, resumiendo, pues llegó la hora que los metieron en el horno. Que los hombres que los metieron en el horno, porque el horno fue calentado 7 veces más de lo normal, se quemaron, se murieron. Los que metieron a estos muchachos al horno, ellos se murieron. Y el rey comienza a observar que los muchachos están adentro, pero ni soplándose de calor estaban, hermano. Dice: los veo paseando, y no veo solo tres, veo 4. Y los manda a sacar. Dice la Biblia que no se les quemó, pero ni un pelo. No olían ni a quemado, nada. Y el rey dice: esto sí es espantoso. ¿A cuántos habían metido ahí? Pues solo entrando ya estaba terminada la operación. Hasta el rey este creyó, hasta dio un edicto que nadie hablara en contra del Dios de esos jóvenes. Es que es poderoso, hermano. Por eso digo, la fe es probada por fuego. Es probada por fuego. No queremos, pero quieres crecer. Quieres crecer. Las pruebas que te llegan, vívelas con Dios. No las vive en tus sentimientos. Vívelas con Dios. Y Dios se va a glorificar. Y muchos van a mirar en ti cómo Dios te ha sacado de muchas cosas, porque tu fe está bien cimentada en Dios. Que Él nos ayude. Salude a su hermano que está a su lado. Dígale: tenemos que crecer en fe. Dígale: tenemos que crecer en fe. Sí, porque Él sana, libera, hace muchas operaciones en nuestras vidas. Qué gozo verlos. Es una bendición verles. Gracias. ¿Ustedes primera vez que están con nosotros o ya han venido? ¿Ya han estado con nosotros? Me gozo verlos entonces. Dios me los bendiga. Gracias, gracias. Bendiciones. Quiero decirles que el tiempo nos avanzó, pero gracias por estar en la casa de Dios. Y les espero, hermanos, el viernes tenemos culto 7:30 y el culto de resurrección. No se lo pierda. Venga, que hay cosas hermosas que Dios quiere hablar. Bendiciones para todos. Amén.